las preguntas para ser aclaradas por parte del grupo de Olavarría. I would like to ask about the symbolism behind the fire ritual as well as its meaning. Worship of fire is the ancient most worship of humanity. La veneración al fuego es una es la veneración más antigua de la humanidad. Fire is seen as the first emergence from seeming nothingness as the will. El fuego es considerado como la primera aparición a partir de la nada aparente en forma de voluntad. It is called cosmic fire or electrical fire. Se le llama fuego cósmico o fuego eléctrico. The whole creation is the work of fire. Toda la creación es obra del fuego. El fuego existe en todos los planos. Se le llama Agni. Porque es el principal. Agni means the one who emerges first. It is the will of God that manifests the creation. Es la voluntad de Dios la que manifiesta la creación. It is also the will in us that manifests in varieties of ways. Y es también la voluntad en nosotros la que se manifiesta en variedad de formas. It is the will that runs the beings. Es la voluntad la que rige a los seres, la que gobierna a los seres. That moves the planets. Es la voluntad la que gobierna, la que mueve a los planetas. That causes the mutation. Es la que causa la mutación. Fire is the ultimate alchemist. El fuego es el alquimista último. It can transform that which is gross into subtle. Puede transformar lo denso en sutil. And can again transform that which is subtle into gross. Y puede de nuevo transformar lo sutil en denso. And there is nothing where fire is not. Y no hay nada en donde no esté el fuego. So fire is seen as God in creation. De modo que el fuego es considerado como Dios en la creación. It is omnipresent. Es omnipresente. It is present within the form. Está presente dentro de la forma. It is present without the form. Está presente sin la forma, yes, o fuera de la forma. And hence worshipping fire is seen as worshipping God. Y por eso, venerar al fuego se considera como venerar a Dios. The fire ritual. El ritual del fuego. Demonstrates the presence of all the three fires at the same time. Demuestra la presencia de los tres. Yes. There is fire in the stick. Hay fuego en el trozo de madera, hay fuego en todas las formas. Por eso ese fuego surge cuando se somete al fuego. Ese es el fuego por fricción que existe en la forma. Es un fuego no visible, sino que solo se lo puede comprender mediante el conocimiento. No es un fuego visible, como digo. El calor que hay en nuestro cuerpo
también causa la necesaria asimilación, mantiene el calor del cuerpo, y según sea la estación, cambia su calor. En verano enfría al cuerpo y en verano lo calienta. Ese fuego es el fuego por fricción. Luego, en el ambiente o atmósfera hay fuego también, que es el fuego eléctrico. Ese fuego tampoco es visible. El funcionamiento de la electricidad es visible, pero la electricidad como tal no lo es. La llama es visible. La llama del ritual del fuego es el puente entre el fuego eléctrico y el fuego por fricción, que se llama fuego solar. De modo que en nosotros existen esos tres fuegos. En la parte del sistema cerebral está el fuego eléctrico. Y en los tejidos de nuestro cuerpo está el fuego por fricción. Igual que hay fuego por fricción en el palito de leña. En el palito de leña que se utiliza cuando el fuego de ese palito se congrega y se hace que se mueva hacia arriba. Con ayuda de la llama solar, ese fuego surge de ese palito de madera. Así también en el cuerpo humano, el fuego escondido en cada célula del cuerpo es congregado o reunido por el ritual del fuego y se inflama mediante la columna vertebral y se conecta con el fuego eléctrico en el cerebro. De modo que es la conexión a modo de puente entre todos los fuegos, para que se produzca el libre flujo o fluir de la voluntad. Y el fuego quema todas las impurezas. Todos los bloqueos en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental. Por esa razón se realiza el ritual del fuego. Colocamos los palitos en 7 niveles, como 7 triángulos, que representan a los 7 planos de existencia y a los 7 centros del cuerpo. Luego se arregla, se pone la llama, se hace surgir la llama. De hecho, antiguamente se hacía salir la llama de los palos mismos mediante un proceso de fricción de los palos. Porque, como digo, en los palos, en la madera, hay fuego. Uno produce la fricción con un instrumento colocado verticalmente y poco a poco del palo mismo surge el fuego de la ley. Eso se llama el nacimiento nuevo del fuego. El que hace ese proceso como debatido,
en este caso de fricción, es el maestro. Él produce ese proceso de batido. El maestro también causa en los discípulos ese mismo proceso de batido mediante ciertas prácticas, porque el maestro lleva en él ese fuego. Él lo introduce ese fuego. Por eso en el ritual del fuego se introduce fuego para hacer que surja de la madera el fuego. Es como encender una vela, una candela, con ayuda de otra llama. Encender la vela. Solemos utilizar fósforos. Una vez encendida una vela, puede encender otras velas más. De modo que el simbolismo de un agente externo, como el cánfor que colocamos también, y luego un fósforo, se enciende y se prende el cánfor, se prende el alcánfor, esa parte es el maestro. Los siete triángulos que se forman representan a la constitución humana. Ahora está la llama pues encendida. Y esos palos de siete niveles se queman y la llama surge. En esa llama pues, en la parte más alta de la llama están los devas cósmicos. En la forma vertical de la llama están los devas solares. Y en la llama que surge justo de la madera de los palos están los devas planetarios. Todos estos devas han sido invocados y son venerados. Y entonces se les hace una ofrenda. Eso nos permite recibir el efecto mágico del ritual a través del sonido en nuestro organismo. Estamos mirando la llama de lleno, que es un aspecto de la luz. Estamos ocupados, metidos de lleno en el sonido. En el sonido, así que es un ritual de sonido y de luz que está muy bien sincronizado. Para manifestar esa magia en nosotros, ese es el significado, la trascendencia del ritual del fuego que hacemos. Y el simbolismo consiste en invocar el fuego en nosotros para que la llama invoque en nosotros la existencia solar y cósmica. Ese es el sentido, ese es el propósito. ¿Alguna otra pregunta más? When we say
that we offer to the fire? What do we offer to the fire? What we want to change in us? What do we offer to the fire? Le ofrecemos a las correspondientes inteligencias de, en el fuego o del fuego. Les ofrecemos que despierten esa inteligencia misma en nosotros. Porque en el ser humano existen todas las inteligencias. Y cuando nosotros se lo pedimos y cuando las veneramos, ellas se despiertan en nosotros. Los devas se sienten complacidos cuando se los venera, pero no necesitan nada de nosotros. Existen, están en la creación solo para ayudar. Nosotros invocamos su cooperación para que se despierten en nosotros. Por ejemplo, invocamos a los devas planetarios. Los devas planetarios existen en nosotros desde el centro Sahasrara hasta el centro de Muladhara. En el centro de base, El deva planetario existe. El deva planetario Saturno existe porque es el que regula la materia sólida. Luego, en el centro sacro, existe el deva planetario de Marte. Él es el que puede generar la voluntad en nosotros. Saturno genera ritmo en nuestra vida. Marte genera la voluntad de progresar. Y también es el que destila las emociones. Y manifiesta energía de devoción en nosotros. Se le llama sexto rayo. El séptimo rayo de Saturno es el ritmo. Y luego en el plexo solar, se invoca al deva planetario de la luna, que existe en ese lugar. Todo nuestro pensar mental está relacionado con nuestra mente, es decir, nuestra luna. Y se venera al deva de la mente. Luego, ese es el quinto rayo. Y ahora pasamos al corazón. Se venera en el corazón, se venera al deva planetario de Venus. Que está relacionado con la armonía cuando se relaciona con centros superiores, con los centros superiores. Pero cuando se relaciona con los centros inferiores, trae conflicto. De modo que en el yoga tenemos que neutralizar y juntar los centros superiores con los inferiores, relacionar los centros inferiores con los inferiores. De modo que el centro del corazón es el fiel, el punto medio de la balanza, el fulcro. El cuarto rayo. El deva planetario de Venus cumple muchas funciones.
también nos puede dar la clave de la muerte y causar la trascendencia, trascender la muerte. Así que se le venera también. Acto seguido, a la altura del centro laríngeo, se venera al Deva cósmico de Mercurio, que es el señor de la palabra, el señor de la actividad inteligente. Así que pues se le venera. Luego más arriba a la altura del centro de Agnya, se venera al Deva del Sol, al Deva solar. Que es la esencia del alma en nosotros. Y en el centro de Sahasrara invocamos al Deva cósmico, que está relacionado con Júpiter. De modo que todos los Devas planetarios son invocados y venerados. Y luego se venera también a los Devas de las direcciones. Hay un Deva, el Deva del Este. El Deva del Este está en la frente. De modo que se le hace un ofrecimiento al fuego para que el Deva del Este se despierte en nosotros. Luego el Deva del Oeste. Que se lo venera para que despierte el Muladhara superior en nosotros. Después veneramos al Deva del Sur. El Deva del Sur está en el corazón. Nos da la compasión. Los Devas del Este nos dan luz. Los Devas del Oeste nos dan fuerza. Si la parte sacra del cuerpo, de la parte baja de la espalda, es fuerte. El Muladhara superior. Si la parte del Muladhara superior está despierta, nuestro cuerpo será fuerte, porque la cualidad de los Devas del Oeste es la fuerza. La cualidad de los Devas del Este es la luz. Y luego la cualidad de los Devas del Sur, que es el amor y la compasión, la simpatía y la fraternidad hacia los seres, el servicio. Todo eso es la energía del Sur. Entonces se despierta a esos Devas también. Luego están los Devas del Norte, situados en la parte crown, en la parte de la coronilla, ¿verdad? Los Devas del Norte. Son los que nos dan la conexión con todos los planos superiores y nos otorgan el silencio. Yes.
porque mediante el silencio la energía se puede experimentar en todo su esplendor. Luego están los devas de las esquinas. Entre el este y el sur está el sureste. El sureste, los devas del sureste están en nuestro centro sacro y despiertan el fuego en el cuerpo, el fuego por fricción. Por eso, si el centro sacro está alterado, las emociones hierven, están en ebullición, ¿verdad? Es como agua hirviendo, son como agua hirviendo. Por eso, en todos los casos en los que hay unas altas emociones, se les llaman aguas hirviendo. Pero si se las regula y se las dirige adecuadamente, de ellas sale el fuego. El sureste es fuego, fuego por fricción. De modo que se invoca al deva correspondiente para que se ocupe de tener cuidado del centro sacro. Y todas las correspondientes inteligencias. Luego, entre el sur y el oeste, está el suroeste. El suroeste está situado en el muladhara inferior de nuestro cuerpo. Y ese es el que protege a nuestro cuerpo físico. Es el que se asegura de que nuestro cuerpo físico permanezca fuerte durante mucho tiempo. Protege el plano físico denso. Está, como digo, en el suroeste. De modo que el muladhara inferior es despertado por la energía del suroeste. Luego, entre el oeste y el norte, está el noroeste. En el noroeste tenemos los devas del aire. Los devas del aire nos permiten inhalar bien y exhalar bien. Hay cinco fuerzas vitales en el cuerpo. Y todas ellas están relacionadas con la fuerza vital que nos viene a través del aire. El aire es un vehículo importante para transmitirnos la vida. La capacidad de respirar bien y que el aire funcione bien en nosotros, para asegurarnos de ello, se veneran a los devas del aire. Los orificios nasales representan el noroeste en nuestro cuerpo. Por eso este canal del tabique nasal, de los orificios nasales, es muy importante para recibir la fuerza vital, porque permite que la vida entre y tiene la capacidad de regular para que solo entre oxígeno. Y todos los órganos de la respiración están relacionados con el deva del aire, el conducto
como se dice, del aire y luego los pulmones son como las alas. La nariz es como el pico de un águila. Así que los devas del noroeste están en los orificios nasales. Se los veneran para que la inhalación, para que la red sea muy buena. Luego están los devas del noreste. Los devas del noreste son los devas que se ocupan de tener cuidado de la conciencia maestra en nosotros. Y están situados en la parte alta, más alta de la frente. Es decir, que el maestro en nosotros se despierta en ese punto de la parte alta de la frente, y si se lo invoca, se descenderá a todas las partes del cuerpo. Después está el deva de lo alto, de arriba. Se les llama los devas de los reinos más sutiles. Ellos protegen a los cuerpos sutiles en nosotros, como el cuerpo etérico de luz dorada, como al cuerpo causal de luz de diamante. En este cuerpo tenemos muchos cuerpos. Todos esos cuerpos tienen la capacidad de volar. Todos esos cuerpos tienen una longevidad muy elevada. Los grandes maestros de sabiduría viven en esos cuerpos y a voluntad manifiestan el cuerpo físico. De modo que los devas de arriba protegen esos cuerpos en nosotros. De ese modo veneramos a los devas planetarios, a los devas de las direcciones, a los devas de abajo. Los devas de abajo son venerados también. Para que preparen la base bien para nosotros. Así se llena de devas todo el globo que nos rodea, y esos mismos devas que existen en nosotros son invocados. Después vamos al deva cósmico principal. Primero viene Gayatri, que es la luz primordial, la madre del mundo. La madre, que es la base de todas las acciones, se la invoca. Y luego la existencia cuádruple del Señor, de Dios, representada por la cruz, como existencia pura, consciencia, pensamiento y acción. Esos son los cuatro estados. Se invoca a Dios en sus cuatro estados para que la existencia, la conciencia, el pensamiento y la acción estén todas correlacionadas.
Luego hay una divinidad cósmica que nos da muchísimo esplendor, gozo y felicidad, que es a la que se llama Sri. Se la venera también. Luego se venera a la divinidad cósmica de la riqueza, la riqueza en el reino espiritual es diferente de la riqueza en el mundo material. La riqueza es ser capaces de hacer de buena manera, con gran pureza. Se venera pues a esa divinidad también. Luego sigue la divinidad que produce el arreglo de la creación en el cosmos. El ordenamiento, ¿verdad? El orden. Se le llama Júpiter cósmico. Muchas veces cuando vais a India o con la gente que viene de India se trae ese símbolo. Es una divinidad con cabeza de elefante. Se le llama Ganesha. Se le venera también. Luego se venera también al Deva cósmico del tiempo. Después de él se venera al Deva cósmico de la pulsación, que se lo conoce como el gran ave. Luego se venera a los devas cósmicos que actúan a través del signo zodiacal de Leo y son específicamente invocados. Porque actualmente la humanidad está siendo iniciada sobre todo a través de Leo, o más que antes. Y después se invoca al Deva cósmico de la sabiduría. Después se invoca al Deva cósmico llamado el Verbo. Es venerado a nivel cósmico, a nivel solar y a nivel planetario. Luego está el Deva cósmico que nos da longevidad de vida. Se le venera también. Luego también hay un Deva del que generalmente no oímos hablar, que es un Deva que funciona a modo de boomerang, como un boomerang. Si alguien intenta hacernos daño, se hace daño a sí misma. Eso. Si hay algo en nosotros que causa daño, puede causarnos daño a nosotros mismos. De modo que el Deva de ese boomerang neutraliza en nosotros ese instinto que tenemos por hacer daño a los demás. Ese daño que puede causar daño a los demás. Ese Deva también retorna o manda de vuelta cualquier acto de daño que se puedan crear contra nosotros. Ninguna magia blanca puede funcionar contra nosotros. Ninguna magia negra puede.
¿Eso? Ninguna magia, ninguna magia negra puede funcionar contra nosotros. No deja que la magia blanca, la magia negra nos afecte. Y tampoco. Y tampoco permite ninguna actividad por nuestra parte que pueda causar daño a los demás. Se invoca pues también a ese Deva. Y después se invoca a un Deva más, que es el Deva del magnetismo. Cuando se invoca a este Deva, este Deva se queda viviendo en nosotros como nuestra sonrisa. De modo que si le miramos a alguien y le sonreímos, esa persona se siente orientada hacia nosotros de manera positiva. Así, hay un Deva que se encarga de eso. Es el Deva cósmico, cuya versión principal, cuya versión barata es el hipnotismo. O el mesmerismo. Son cosas baratas. Este Deva está lleno de buena voluntad. Entonces, cuando este Deva está con nosotros y nosotros tenemos también buena voluntad, le caemos instintivamente bien a la gente. Incluso a alguna persona que nos resulte adversa, si le miramos a los ojos y le sonreímos, el alma de en esa persona nos responderá. Es un Deva cósmico maravilloso. Ese Deva no funciona a menos que uno sea muy puro con buena voluntad. Eso es lo que le hace a la gente venir hacia esa persona siempre, hacia ese Deva. Porque siempre quieren verlo una y otra y otra y otra vez. Ese es un Deva que existe. De modo que se invoca a muchos Devas que ni siquiera nos imaginamos que puedan existir en nosotros. Primero se nos recuerda de que, mira, a ver, hay muchísimos Devas en nosotros. Y según nuestra devoción nos focalizaremos. Y mediante un apropiado trabajo con el ritual, todos estos Devas son invocados. Por eso se llama un ritual del fuego holístico o integral. Este ritual del fuego se encuentra disponible solo en los ashrams de los Himalaya. Hay muchos otros rituales, pero ninguno es igual a este. Es completo de por sí. Y produce la transformación en nosotros rápidamente. Se invoca a todos estos Devas y así los correspondientes centros en nosotros se despiertan. Esta es una breve
explicación, porque de cada deva se podría estar hablando todo un seminario. Un seminario para cada deva. It is true that the Vaisak festival have now changed in favor of Leo festival for humanity. Ahora. Bueno, está cambiando ahora. De hecho, esto se sabía mucho antes. Pero se decidió en el mes de Leo de 1988, que es conocido como el año de la convergencia armónica. A partir de ese año, 1988, el cambio está tomando lugar desde Vaisak, el festival de Vaisak, al festival de Leo. There is difference between the Pitris and the Devas that you mentioned. Bueno, los Pitris son también Devas. Los Pitris son los devas que se dedican a la construcción del cuerpo físico. Son devas lunares. Los demás devas mencionados son devas solares. Se encargan sobre todo de construir la luz y su estructura en nosotros. De modo que los Pitris nos dan un cuerpo físico sano. Y por eso a los Pitris también ha de venerárselos de cuando en cuando. A los Pitris se les puede venerar cada mes a partir del día anterior a la luna nueva. E incluso en el mismo día de luna nueva también. Ese es el momento mensual mejor para venerar a los Pitris. Y anualmente, en la segunda mitad de Virgo, desde el 7 al 24 de septiembre, que es en el momento, en el periodo en que estamos ahora mismo. Esos. Durante esos 15 días se venera de manera especial a los devas de los Pitris. Porque estos 15 días han sido proporcionados especialmente por la energía del año. Como los 15 días después de la luna llena de Virgo. Están dedicados especialmente a la veneración de los Pitris. Ese es el momento mejor anualmente. Y el momento mensual mejor es en torno a la luna nueva. Existe también una tradición de venerar a los Pitris en el mes de Escorpio. No es una tradición popular. Eso es lo que existe en Occidente como el día de todas las ánimas, de todas las almas. También el día de todos los santos se le llama, ¿no? Que está normalmente en Escorpio. ¿Ah?
Yeah, we celebrate 2 days here. One is called the Day of All Saints, and the second of no, first of November, and second of November, the Day of All Dead. Yeah, pero bueno, es noviembre y es la misma cosa. Y tiene que ver con los pitris. La astrología védica nos recomienda que lo hagamos en la segunda mitad de Virgo. Eso no está en sintonía con el calendario solar. Tenemos que ver dónde está la luna llena de Virgo. Y después de eso, hasta la luna nueva de Virgo. O decir, la luna nueva siguiente. La luna nueva que sigue a la luna llena de Virgo. Esos son los 15 días. Porque tienen que ver con la luna. Y no tiene por qué caer necesariamente entre el 7 y el 24 de septiembre. ¿Cómo? Según cuando caiga la luna llena en Virgo, de Virgo, pues 15 días después de donde caiga la luna llena en de Virgo. Ese es el momento para venerar a los pitris. During the last seminars, you have been giving us talking about the Bhagavad Gita and more the practical side, how to put it into practice. And many. Many times you speak of transcending the pair of opposites and attain neutrality. If you can elaborate a little bit more. And how to relate that to the alchemy of Mercury? Desea algo más. Bueno. Es un concepto muy grande lo que ha preguntado Alicia. Quiere que venga otra vez a otro seminario, ¿verdad? Pero te voy a dar una respuesta muy sencilla. Cada vez que hay algo que nos preocupa, se debe a que estamos en una parte de la balanza. Y entonces tenemos que ver cuál es la otra parte, ver lo opuesto. E intentar ver por qué lo opuesto no nos convence o no nos gusta. Queremos las cosas de una manera.
y no las queremos de otra manera. ¿No es cierto? Esto es porque queremos. Cuando queremos, hay también un no queremos. Cuando esperamos, hay también una decepción. Cuando esperamos beneficio, hay también pérdida. Cuando esperamos salud, hay también falta de salud. Ahora, lo que quiero decir es que nos ocurre, supongamos que nos ocurre lo que no queremos que nos pase. Basta con que lo supongamos. Pensemos en ello. Si nuestro no querer que ocurriera se disuelve, ese no querer, también se disolverá el querer. Y haremos únicamente lo que hay que hacer. Por eso tenemos que mirar siempre lo contrario, lo opuesto. De hecho, la gente que no nos gusta son nuestra imagen contraparte, ¿verdad? Nuestra imagen de espejo. ¿Qué es que lo que no nos gusta en esa persona? ¿O sí, en esa persona? ¿O qué es lo que no nos gusta de una situación? Basta con que pensemos en ello. Es nuestra presuposición, nuestra algo que nos prefijamos y nuestro prejuicio. Y lo que no queremos ocurre más rápido que lo que queremos. Eso es cosa muy común en nuestra vida. No queremos tener falta de salud. Y cuanto más no queremos, más la tenemos. No queremos fallar, hacer mal los exámenes. Pues entonces los hacemos mal. No queremos perder en un juego. Queremos ganar. Hay más perdedores que ganadores. Solo uno gana, todos los demás pierden en todos los campeonatos. ¿Por qué? Porque no queremos. Por eso, supongamos que pierdo, ¿qué ocurre? En eso es en lo que tenemos que pensar. Es algo en lo que tenemos que pensar. De hecho, no ocurre nada, sino solo nuestro sentimiento, nuestro pensar. No queremos morir. Por eso morimos. ¿Qué pasa si morimos? ¿Y qué pasaría si yo muero? Basta con que pensemos en ello. Estos miedos al no querer o de no querer algo, crean una mayor dualidad. Un deseo fuerte crea al mismo tiempo el polo opuesto. Si hubiera una luz pequeñita entre tú y yo, supón que pusiéramos una vela aquí, podrías ver mi cara mejor. Pero si pones una luz de foco muy grande, de flash, entonces ya no ves nada más allá de esa luz tan fuerte. Si hubiera una luz de foco potente entre tú y yo, yo quedaría oscurecido. Eso es lo que hacemos con la intensidad de nuestro deseo. Que en la cosa que deseamos o deseamos que no ocurra se oscurece.
cuando nos gusta algo muy firmemente, tenemos también muy firmemente aversiones. Cuando creamos luz, hay también sombra. Así es, ¿no? Encendemos una candelita y bajo esa candela hay sombra. No habría sombra si no hubiera luz. De modo que cuando encendemos, tenemos que aceptar la sombra. Así también en nosotros, cuando ganamos algo, perdemos algo. Es un juego esto de ganar algo mejor para perder algo que no es tan bueno. De modo que es una cuestión de pensar. Y perdonadme si os digo que casi todo el pensamiento cristiano consiste en abrazar nada más que lo bueno. Y en al hacer eso llegamos a odiar a lo malo. ¿Qué nos ocurre con eso? Que entonces en la sociedad tiene lugar más cosas malas, más mal. Lo mejor y que podemos hacer es ser neutrales, es decir, hacer buenas cosas, pero no molestar, a no causarle molestia al mal. Estamos intentando dividir verticalmente la vida en dos partes. Y eso no funciona. La dividimos entre bueno y malo, buena y mala. Tener una calefacción ahora es bueno, pero en verano, muy mala cosa. ¿Por qué? Porque si ya hace 40 grados dentro, calentar es malo. Así que la cosa cambia. De modo que orientarnos excesivamente hacia un lado, hacia una cosa, producirá un desbalance, un desequilibrio de hacia la otra. Por eso hemos de estar en el centro. Por eso se hace lo de pedalear en la bicicleta. Al principio, nos caemos bien hacia la derecha o hacia la izquierda, pero montar en bicicleta es posible cuando izquierda y derecha están bien equilibradas. La vida nos muestra esto. Si montamos en un barco, en una barca de remo, igual que remamos de un lado, hemos de remar del otro. Si solo remamos de un lado, la barca hace círculos. De modo que ambas cosas son importantes. Tenemos que tomarlas las dos en consideración. Y entonces será completo. Lo que creemos que está bien y lo que creemos que está mal, hay un punto en el que están de acuerdo. Tenemos que observar ese punto, tener en cuenta ese punto del medio. Hay dos columnas para entrar al templo. Para entrar al templo, tenemos que estar o pasar por entre medias de las dos columnas. Si no, nos daremos
con la cabeza contra una columna o contra la otra en la cabeza. Por eso, los extremos han de ser neutralizados. Eso es obra de y trabajo de Mercurio. Mercurio significa el buddhi en nosotros, la luz de la sabiduría. La sabiduría no es aquella que siempre nos dice esto es bueno, bueno, bueno y lo otro es malo, malo, malo. Eso no es sabiduría. Observad a Jesús o a Krishna o a Buda. La sociedad dijo que una persona era un ladrón y lo lapidó. Lo iba a lapidar, pero Jesús no veía ladrón por ninguna parte. Vio a un hermano en él. ¿Por qué robaba? Les preguntó. Porque la sociedad misma le denegaba incluso el alimento. Si todo el mundo tuviera una casa y todo el mundo tuviera de comer, ¿por qué debería entrar en tu casa y robarte? A cierta gente le negamos y no nos preocupamos de ellos. Pero esas personas también tienen que comer y vivir. ¿Verdad que es así? ¿Acaso pensamos en ello? Le ponemos la etiqueta de ladrón. Y entonces solo vivirá de robar. Por eso Jesús dice, no juzguemos. No juzguemos nada. Veamos, miremos más profundamente. Ahora, hoy día, se define mucho diciendo esta nación es el mal, es mala. Uno, dos, tres, cuatro. Este es el eje del mal. Eso es ignorancia. Cuando un ladrón estaba robando, la sociedad quería lapidarlo. Jesús se acercó a ese ladrón para protegerlo. Él mismo recibió todas las piedras que lo lanzaban. Entonces la sociedad le dijo, ¿por qué proteges a un ladrón? Y Jesús preguntó entonces, ¿por qué se ha convertido él en ladrón? ¿Por qué? Porque todos le hemos denegado el alimento. Si tuviera comida, no tendría que robar el pan. Hemos de cuidarlo, hemos de cuidar de él, hemos de darle el pan y también el dinero, ¿para qué? Y hacerle para que se pueda comprar el pan y comer. De modo que todo el mal social es debido a la sociedad y nada más. En otra ocasión vio a una mujer que la iban a lapidar. ¿Por qué lapidar? Porque la querían lapidar porque era prostituta. Él la protegió. Y él preguntó, ¿cómo se ha vuelto esta mujer prostituta? Si los hombres de esta sociedad se comportan todos bien,
¿Cómo puede una mujer convertirse en prostituta? La prostitución está en ellos, más bien, y no en esta mujer. No tiene alimento, no tiene familia, no tiene casa. Algunos hombres egoístas comenzaron a utilizarla, y luego otro, y luego otro más, y a otro más. Hay muchos hombres en la sociedad que hacen que una mujer se convierta en prostituta. Entonces, ¿quién está equivocado? Si queréis lapidarla a ella, traed a todos esos hombres y lapidadlos también. Pero todos esos, aquellos hombres no podían ser lapidados porque eran gente rica de la sociedad, con gran posición en el gobierno y demás, que ni siquiera la ley los podía hacer presos. Todo lo que llamamos el mal o lo que llamamos el pecado es algo que nos hemos creado nosotros debido a nuestra ignorancia y haciendo que otros sufran. Cuando Jesucristo nos muestra esta dimensión, decimos sí, es cierto. Jesús dice, en ningún aspecto nos precipitemos a juzgar. No juzguemos porque no sabemos. Es también un alma. No es cierto. Todo el mundo es un alma. Incluso un escorpión. O una serpiente. O un tigre. La gente que ve el alma en el tigre puede domarle al tigre. Al lado del maestro Moria, los tigres están como si fueran gatos, porque el maestro Moria no tiene tigre dentro de él. El tigre dentro de nosotros hace que el tigre se vuelva agresivo. Cuando vemos un alacrán, se despierta en nosotros el escorpión que llevamos. No es cierto. Tenemos ese instinto de querer golpearlo. ¿Por qué deberíamos golpearlo? El escorpión no tiene programa de picarnos. No, no lo hace. ¿Por qué no se levanta por la mañana? Pensando a ver a cuántos voy a picar hoy. El escorpión no tiene semejante programa. Pobrecito, también se tiene que mover en la sociedad buscándose su alimento, porque el hombre lo mata. Porque el hombre lo mata, les dado un mecanismo de protección. Su cola se levanta solo cuando se ve en peligro, pero no en otros momentos. Yo, dos o tres veces me ha pasado que un escorpión ha pasado por encima de mi pie y que ya estaba en el pie. Entonces, si nos estremecemos así, entonces nos puede picar. Yo lo vi y dije, bueno, vale, vamos a ver qué quiere hacer. Bueno, yo no tenía ninguna otra salida. Su movimiento puede ser más rápido que el nuestro. Así que me senté tranquilamente. Me quedé sentado tranquilamente.
Y pasó primero por el pie izquierdo y luego por el pie derecho y se marchó. Por eso sé que ningún escorpión tiene en su plan picar a otro escorpio. Bueno, no solo a otro a escorpio, sino a nadie más. La cuestión es que no hemos de emitir una energía de miedo. Entonces no intentará atacarnos. Yo sé de mi padre, este ejemplo lo he contado varias veces. Mi padre siempre tenía una cobra en la mano y cantaba el nombre de Dios. Para él no era una cobra como para nosotros. Para él, él decía, esta es una forma de Dios. Y a veces iba a nosotros sus hijos y nos la daba. Nosotros le decíamos nada de eso. La tocábamos, pero nada más. Porque teníamos el pensamiento prefijado de que las cobras pican. Por eso emitimos una energía particular y entonces la cobra se vuelve alerta, se pone alerta. Cuando vengáis conmigo a las montañas azules, os mostraré a un hombre que vive con las cobras. Descansan en la casa de uno y luego se marchan. Es nuestra actitud la que hace que se vuelvan agresivas. Si la gente es agresiva hacia nosotros o contra nosotros es porque hay agresión en nosotros. Por eso recibimos la agresión. Si tenemos amor en nosotros, recibiremos amor. Si tenemos odio en nosotros, recibiremos odio. De modo que los grandes seres ven la luz en los otros. Lo que tenemos en nosotros es lo que vemos fuera. Que el sonido que yo pronuncio revele la luz en mí. ¿Cuánta luz estamos pronunciando hacia afuera? Cuando decimos, esta persona no es buena, aquel grupo no vale para nada, ¿qué más? Aquellos son toda gente ignorante, es un sinsentido trabajar con esa gente. Cuando una persona habla así, está hablando, por lo general, de sí misma. Quiere decir de la manera que tienen de entender el mundo. Y ven su imagen espejada en el mundo. Para mucha gente, para cierta gente, este mundo es muy malo. Para otra gente, este mundo es simplemente hermoso. ¿Por qué? Porque si uno neutraliza el odio o el no gustarle algo, la agresión, la desconfianza, muchas cosas se hacen debido a la sospecha, a la desconfianza. Para defenderme a mí mismo, me vuelvo desconfiado de que me puedes ofender tú a mí, sin base alguna.
Entonces, antes de que tú me causes alguna ofensa, yo te produzco ofensa a ti. Así está ocurriendo actualmente en el planeta. Pensando, puede que Oscar sea un peligro para mí. Él no tiene programa alguno de causarme daño, pero mi propio miedo, mi propia desconfianza, me hace pensar así e intento molestarlo. Así, la ansiedad produce agresión, porque uno lleva la agresión dentro. Y uno empieza a decirse, oh, todo el mundo está contra mí. ¿Por qué? Somos nosotros. De modo que no vemos que somos nosotros los responsables de lo que recibimos de la sociedad, de lo que nos ocurre con la sociedad. De modo que la alquimia consiste en dejar de juzgar y mirar a ver qué es, cuál es nuestro deber, lo que tenemos que hacer en una determinada situación. Solo Mercurio nos lo puede decir. Esa es la alquimia de Mercurio. Puede aceptar metales bajos y puede aceptar metales preciosos. Y puede transformar los metales bajos en metales preciosos. Y metales preciosos transformarlos en metales bajos. Es lo mismo. Eso es Mercurio. Mercurio no ve inferior, superior. Lo inferior es un velo sobre la luz. La ignorancia es un velo. Dentro, por dentro, es luz. En un caso la luz está sin velo, en el otro caso la luz está recubierta de un velo. Mercurio nos da esa facultad o capacidad de ver por dentro. Muchas veces causamos la desconexión de una relación cordial en muchas ocasiones porque pensamos que el otro lado, que la otra parte no está correcta, que la otra persona no es correcta. La persona que sabe no produce ninguna desconexión en ninguna relación cordial, sino que espera. Cuando uno espera, recibe el entendimiento. Llega a comprender. Pero esperar es algo muy difícil para el hombre del siglo XXI. Por eso nos precipitamos. Es mejor esperar y seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Y sin juzgar. Solo nos ha de preocupar lo que tenemos que hacer, sin expectativas, así que también sin decepciones. Seguir haciendo, caminar por el camino y seguir haciendo. Cada vez que yo hago mi trabajo no puedo mirar atrás a los maestros y decir qué estáis haciendo vosotros por mí. El mantra es hazlo simplemente, hacer simplemente. ¿Te gusta lo que estás haciendo? Sigue haciéndolo. Eso es, esa es la recompensa.
que estamos haciendo. Esperar una recompensa por lo que se está haciendo es ignorancia. El gozo o la alegría del hacer es la recompensa por hacer. Y no decidamos así como así, oh, esta gente entiende, la otra gente no entiende. Aquellos me respetan, aquellos no me respetan. Todos estos sentimientos nos vienen solo cuando no estamos trabajando, haciendo. Por eso Krishna dice, hazlo y nada más. Si ganas o no ganas, no es tu problema. Tú tienes el deber de hacer. Así que sigue haciendo. Si hacemos esperando algo a cambio, tenemos decepción. Queremos que nuestros padres sean de una determinada manera. Esperamos algo. Tenemos expectativas de nuestros padres. Tenemos expectativas de nuestro esposo o esposa. Esperamos algo de nuestros hijos. Esperamos algo de nuestros amigos y de los grupos. Basta con decidir y decirnos a nosotros mismos, Baba, no voy a esperar nada, simplemente voy a hacer. Entonces es muy sorprendente que nos estamos muy alegres y muy pacíficos con nosotros mismos. Por eso Jesús dijo, hagamos lo que tenemos que hacer y no juzguemos. Jesús no dijo, no juzguéis y no seréis juzgados. Como nos dicen, no juzguéis porque si no seréis juzgados. Eso significa que entonces no juzgamos para que no nos juzguen. Eso es comercio. Yo te ensalzo para que tú me ensalces. Yo te critico, pero no puedo aceptar si tú me criticas. Ese no es el tema, esa no es la actitud. Jesús dijo de hacer lo que tenemos que hacer y de no juzgar a la gente y de no juzgar las situaciones. Porque no conocemos la totalidad de la situación. Dentro de esa situación total solo podemos ver una parte. Y enseguida hacemos un juicio de valor. Pero no podemos ver la totalidad. Por eso Jesús dijo, no juzguéis. Juzgar crea la bifurcación. Así que no juzguemos y no esperemos nada a cambio. Sigamos haciendo. Sigamos haciendo con discernimiento. El discernimiento es también Mercurio. Con discernimiento, sigamos adelante trabajando, que los opuestos se neutralizarán. La dualidad es importante. Supongamos que no tuviéramos polo sur, no seríamos completos. Supongamos que no tuviéramos polo norte, tampoco seríamos completos.